El arte de la docencia es la más pura manifestación de amor y cariño hacia la enseñanza, la juventud, la diversidad y el progreso. Los maestros, día con día, minuto a minuto, se tornan figuras indispensables en la sociedad moderna. Así va la historia del noble hombre negro que se presentaría todas las semanas frente a su grupo de jóvenes londinenses rebeldes para disciplinarlos, mediante estrategias vigorosas pero magnánimas. Mark Thackeray demuestra, durante todo el filme, ser un hombre valiente, firme a sus convicciones, fehaciente de su mente y evitando conducirse con el estómago. Los alumnos terminan enamorándose de su profesor, pues les ha abierto el espíritu del intelecto. En el programa de hoy, la maestra Sara Miss Palmaleón honrará a todos los maestros a través del análisis de esta película. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultural Derecho. Mi nombre es Diego Guerrero y el día de hoy vamos a hablar sobre una película que nos refiere a la educación, a temas de género, al rol que ocupa el profesor en un momento determinado en la vida de todas y de todos los estudiantes. Y me refiero a la película Al Maestro con Cariño, y para ello me acompaña la maestra Sara Miss Palma, a quien le tengo un gran cariño y le doy la más cordial bienvenida a este programa Cultural Derecho. Muchísimas gracias, querido maestro Diego. Para mí es un placer estar en tu programa y yo feliz de poder compartir experiencias, vivencias a través de esta hermosísima película. Esta hermosa película que yo creo que uno la tiene que ver y ver, y en diversos momentos de la vida pues nos va a dar lecciones especiales. ¿Por qué eligió esta película y qué ha marcado en su vida? Esta película yo la conozco desde que era muy niña, solía verla con mi madre. De alguna manera la influencia como que ya me la venía marcando de una especie de mantra: tú algún día vas a ser maestra, ¿no? Y me lo solía decir en diversas ocasiones, en diversos momentos de mi vida, y de ahí que cuando la veíamos, la podíamos platicar, la podíamos analizar, y cada vez que la veo, y como comentábamos tras bambalinas, cada... religiosamente 15 de mayo, hay un aprendizaje nuevo, hay un aprendizaje diferente en relación a ella. Dependiendo del momento de nuestra vida, dependiendo de la etapa académicamente hablando por la que atravesamos, siempre hay un punto en particular que se resalta y que se utiliza al interior de nuestras aulas con nuestros queridísimos alumnos. Entonces, esta película siempre tiene algo que aportar, sin dejar de mencionar que, por supuesto, la canción tema de la cantante Lulu, una película sesentera con magníficas actuaciones, especialmente de él, del maestro Sidney Poitier, que dicho sea de paso, ganó un Oscar, no por esta película, pero un magnífico actor, nos deja mucho que reflexionar y entrever en el currículum oculto de lo que debe de ser un magnífico buen profesor comprometido con sí mismo y con su enseñanza. ¿Cuáles serían ya estas características que empieza a vislumbrar de cómo debe ser un buen profesor? Porque pareciera que él no identifica en un primer inicio qué es un buen profesor, ¿no? Porque no hay una escuela que nos enseñe cómo impartir clases, sino uno va retomando cosas o aprendizajes que tuvo en su vida de estudiante y trata de repetirlas como profesor. Bien lo dices, justamente él llega a esa escuela en una zona marginada de Londres, en donde existen estudiantes rechazados por otras escuelas por algún problema conductual, por algún problema de lo propio de aquella época en las problemáticas sociales. Y él, al encontrarse desempleado, porque es un ingeniero, encuentra como opción el suplir la vacante de un profesor. Entonces, cuando el director le dice: si usted acepta este puesto, estaría solo, literalmente, porque tenemos poco apoyo por parte de nuestras autoridades educativas, él, ante la necesidad, sin tener plena conciencia de lo que es el ser un maestro de excelencia, asume la responsabilidad, pero sobre todo porque necesitaba comer. Cuando tiene el primer contacto con sus alumnos, los alumnos, pues, poco caso hacen de él. Y llega un momento en que, platicando al interior de la dirección con otros compañeros maestros, les dice: ellos jamás me van a ganar, ellos no me van a hacer enojar. Sin embargo, sí lo hicieron enojar, y de qué manera,
hasta que le llega la epifanía y dice, ya sé cómo les voy a llegar. Vamos a tratarlos como lo que necesitan ser o como quieren ser tratados, que es como adultos. Por lo tanto, regresa al salón ya más tranquilo, ya más ecuánime, y les dice que la dinámica de la clase cambiará, que ahora se hablará de familia, de matrimonio, de sexo, de la vida misma, en lo que ellos quieran tocar. Y es ahí cuando literalmente se observa el despertar de los alumnos y cuando cambia la visión de él en un modelo que pretendía asumir tradicional a ajustarse a las propias necesidades del alumnado para allegarles del conocimiento dentro de sus propias circunstancias personales. Y esa fue, yo creo que la parte nodal de la película, en donde de ahí hay un clic entre el académico y el alumno, y el desenlace es maravilloso porque finalmente se vuelven, más allá del rubro maestro-alumno, en grandes amigos y un referente de vida para los alumnos. Claro, ahora la parte de la educación, este derecho a la educación, se vuelve, cuando uno lo tiene, es un enorme privilegio, pero también una gran responsabilidad. Así es. Y este tema de ser un ingeniero que tiene esta vocación, que quizá no la había descubierto, porque empieza a identificar las características que tiene que tener un buen profesor. Y como lo mencionaba, el tema de la educación me parece que es la herramienta más importante para cambiar la vida, la transformación social, quizá el modelo de transformación social más grande que existe, que ha cambiado la vida de muchas y de muchos de nosotros, de cómo estamos en este momento y de cómo percibimos el momento a quienes nos rodean y lo que generamos. ¿Cuál es, de alguna manera, en esta película también hay un tema de los roles de género? Muy clara, entendido por la época, ¿no? O sea, claro, no podemos descuidar esta película, entender que es una película de los años 60, en donde incluso hay una formación hacia las mujeres en este tema de cómo comportarse en sociedad. Incluso en varias ocasiones les dice, cuando ustedes se casen, el papel que van a ocupar. ¿Este tipo de roles siguen existiendo? Es interesante tu pregunta porque, así tal cual lo dices, esta película es de los años 60, pero nos damos cuenta que no hemos evolucionado gran cosa desde entonces hasta la fecha. Me atrevería a decir que, tomando como referente el aula universitaria o la academia en general, quienes pertenecen al ámbito son gente de élite. Y no me refiero al dinero, me refiero a la gente que piensa diferente. Entonces, el pisar un aula significa, por supuesto, el ver más allá de los contextos cotidianos al interior de la casa, de la familia, de la sociedad misma. Y es cuando también, en este caso, las mujeres se dan cuenta de que por qué habrían de ser maltratadas o tratadas como cualquier persona, por decirlo menos, cuando que, por favor, refiérete a mí como lo que soy, una señorita. Por lo tanto, en este tenor, esa es la gran labor del académico. Pero no es lo que se dice. Es como se conduce uno y es como ellos nos leen. Y en ese tenor creo que es valiosa el mensaje que da el profesor al maestro con cariño de el respeto que una mujer se debe de dar a sí misma. No solamente es la indumentaria, sino es la manera en que nos comportamos todo el tiempo. Claro. Y para un abogado en especial, creo que todavía es de mayor importancia. Ahora, estas cualidades, me llama mucho la atención entender cómo estas características que uno debería imaginar en el profesor, yo sé que todos tenemos, pero ¿cuáles serían como los elementos mínimos que debe tener un profesor? Y sobre todo cuando se enfrenta a un grupo tan complejo, porque creo que a muchas y a muchos nos ha pasado que de pronto llegamos con grupos que decimos, este grupo es muy solidario, maravilloso, pero también nos enfrentamos generacionalmente a veces a alumnos que a raíz de problemas que quizá tienen en casa o que han vivido en la vida, porque no es generación espontánea, sino hay que entender que todo resultado de una persona es parte de la vida que ha tenido. Entonces, ¿cómo identificarlos? ¿Cómo actuar sobre todo? Y las características que debe tener un momento dado un profesor. Claro, considero que el elemento principal debe de ser la vocación a la docencia. Y sí, a lo largo de nuestra trayectoria académica, hablo de mi persona, estoy a punto de cumplir 15 años de antigüedad en esta magnífica institución educativa, he podido darme cuenta que cada alumno, cada generación, cada ciclo es totalmente diferente. Entonces nos tenemos que ajustar a la manera de ser de cada uno de ellos, nos tenemos que ajustar a las vivencias
en las realidades sociales que nos ha tocado vivir, y con base en eso, el poder transformarnos para que, partiendo, sí, por supuesto, del conocimiento, logremos con empatía, con respeto, con paciencia, con tolerancia, llegar a sensibilizarlos de la importancia que es el pisar un aula universitaria, el sensibilizarlos de lo maravilloso que es el estar aquí, y que no solamente lo tienen que disfrutar, sino que se tienen que hacer responsables del lugar que están ocupando y responsables de su propio conocimiento para beneficio personal, familiar y de la sociedad que tanto requiere a gente de excelencia. Entonces, eso es lo que uno, con esa égida, tratará de variar en formas de ser, en modismos, en maneras de conducirse, viendo lo que nos atañe o toque vivir uh-huh. en el momento en el que estamos. Por ejemplo, ahorita observo que nuestros queridos alumnos están literalmente de arete del celular. Se la pasan en el celular. Entonces, pues, el mencionarles que el celular no siempre es la caja mágica, la caja de Pandora en donde van a encontrar todas las respuestas, que las realidades se distorsionan en él, que es importante que vivan sus realidades, que vivan el compañerismo, el estar sentados de banca a banca con alguien que tienen respirándole, hablándole a un lado, en lugar de estar perdidos y perdiéndose de la vida misma. Entonces, en ese tenor, creo que esa parte en donde nosotros tenemos que romper nuestros propios esquemas para tratar de ser pacientes, tolerantes y utilizar la tecnología en la medida en que sea saludable, claro, está bien, pero también, ¿por qué no? Y más si ya estamos retornando a lo presencial, el otra vez disfrutar estas vivencias en el aula, que son, pues, por supuesto, maravillosas, ¿no? Claro que sí, vamos a tener que ir a un corte, pero no se vayan, regresamos, estamos en Cultural Derecho. Oye, ¿no te vas a llevar otras cosas? ¿Cómo qué? ¿Qué me intentas decir, Alebrije? Ay, hasta la pregunta ofende. Ay. Pues no te entiendo. ¿Qué más quieres que me lleve a Ghana? ¿Y qué vas a hacer en Ghana? Lo que más disfruto, estudiar. Ya sabes que soy una ñoña. Bueno, te hice un DVD con nuestros momentos más entrañables. ¡Alebrije! ¡Muchas gracias! Soy un cursey. Es lo mejor que me llevaré en mi maleta. Mira, puse la vez que me enseñaste que es un mecanismo alterno de solución de controversias. ¿No sería el litigio una manera pedagógica de enseñar a las personas la ley? Pedagógico sería enseñar a las personas que el acceso a la justicia no solo se da por medio de los tribunales, sino que pueden decidir cualquier mecanismo alternativo de solución de controversias, o MASC, para arreglar su conflicto. Y además, Alebrije, es mucho más padre, porque al mismo tiempo estamos promoviendo la cultura de la paz. Eso lo he escuchado mucho, Neta. La cultura de la paz. Estamos de regreso en Cultura al Derecho platicando sobre esta película tan maravillosa, sobre todo para los que nos dedicamos a la docencia, que es Al Maestro con Cariño, y para ello me acompaña la maestra Sara Mispalma. Ya hemos introducido un poco la importancia que tiene esta película, ver también los roles de género que se van generando. Hay una parte que nos muestra también la película, el vínculo que se genera no solo entre el profesor y el alumno, entre el profesor y la alumna. Sobre todo esta relación que hay entre Mark y Pamela, que nos lleva también a entender qué tan importante es generar vínculos, pero también estos vínculos basados en el respeto, porque Pamela, de alguna manera, y no estoy spoileando lo que hay en esta película, pero se genera un tema de admiración, un tema de cariño, más allá de verlo como profesor, sino verlo como hombre, parecería en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los límites que debe existir en estas relaciones que hay a veces entre el profesor y el alumno o la alumna, ¿no? Me encanta tu pregunta y agradezco además que lo hagas, porque efectivamente nosotros los docentes jamás debemos de perder de vista que esa línea entre la admiración, el cariño al profesor y el enamoramiento, porque no creo que sea amor, el enamoramiento uh-huh. que piensan, llegan a sentir, es muy delgada. Uh-huh. De hecho, a mí me ha pasado el que en este trayecto de 15 años
se nota de repente cómo los alumnos e inclusive hasta algunas alumnas se le quedan viendo a una de una manera particular, especial, enamorados, enamorados de ti, de la forma en cómo eres, de cómo te desenvuelves, de tu persona misma. Pero esto me lo dijo una alumna trans. Usted ha sido de las pocas que me ha tratado bien, que me ha tratado educadamente, que me ha tratado como lo que soy, una persona, y me ha ayudado. Entonces, en este tenor y volviendo al maestro y a Pam, efectivamente, Pam se enamora de él y la madre preocupada va a hablar con él diciéndole: es que por favor, usted ha generado tal influencia en ella que necesito platique para que no me trate tan mal, para que no me grite, para que no llegue tan tarde a casa, porque usted es un gran referente y lo que usted dice, Pamela lo hace. Lo que sí, que no nos pase desapercibido, es que la madre se imaginaba a un profesor totalmente diferente, de menos una persona de tez blanca. Cuando el profesor entra a la sala en donde la mamá está esperando, se nota la cara de sorpresa de ver a un hombre joven, sí, fornido, sí, pero de color. Claro. Entonces ahí le viene una especie de friqueo a la mamá, pero bueno, recomponiéndose, habla con él, le explica la situación y al final me parece bellísimo cómo el profesor accede a bailar con Pam en el fin de cursos. Cuando le dice ella: ¿y usted accedería a bailar conmigo? Por supuesto que sí. Y bailan, y esa parte también es muy linda, porque el hecho de que sepamos que sienten cariño, admiración y, ¿por qué no?, enamoramiento, no significa que tengamos un trato bonito, amistoso con ellos fuera del aula. Eso es indefectible y eso también forma parte de nuestra conducta siempre. Retomando esta parte del papel o cómo empiezan a ver, a percibir los padres incluso, porque es muy interesante cómo la educación, y lo vimos ahora con la pandemia, estamos formando estudiantes, pero también vamos cambiando familias, porque hay un proceso, hasta si así lo aceptan, de reeducación familiar que se va construyendo, y cómo empezamos a valorar el papel del profesor. Y lo vemos muy claro en esta película, cómo los padres, ya cuando lo ven en la calle, cómo empiezan a identificar cómo está transformando la vida de la familia, este cambio interno por cada uno de los alumnos. ¿Cuál es el rol del profesor en la vida, en la sociedad? ¿Por qué es tan importante? Es importantísimo y lo vemos en varios fragmentos de la película. Cuando el profesor en su horario de descanso sale a dar un paseo, a comer algo frugal y llega a un mercado cercano al colegio, la mamá de uno de ellos dice: permiso, denle chance al profesor de mi hija, le voy a servir a él primero porque tiene que regresar a dar clases. Pero sabemos nosotros, ya en la cotidianeidad de nuestro bellísimo ejercicio académico, que también cuando nos hemos llegado a encontrar en cualquier lugar: ¿es usted fulano, fulana de tal? Sí, señora, sí, señor. Mi hija habla tanto de usted, mi hijo habla tanto de usted. Muchísimas gracias, la recuerda con muchísimo cariño. Gracias por lo que le ha inculcado, gracias por lo que le ha enseñado. A mí me encantaba, y no, por supuesto, cuando estábamos en las clases virtuales, uno pues veía, por supuesto, al alumno, pero cuando mamá o papá se asomaban, se acercaban, entonces: señora, ¿cómo está? Ay, maestra, perdone. No, 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 al contrario. Es que mi mamá se acerca a escuchar su clase porque le gusta, porque le parece interesante, porque está aprendiendo mucho. Entonces, ¿cómo hasta dentro de estos contextos que pensásemos lo virtual no se daría? Se dio muy puntual y pudimos entrar virtualmente a las casas de todos ellos y llegar hasta sus familias. Entonces, sí, nos lo han dicho, sí, lo hemos observado en la cotidianeidad de lo virtual, y eso es maravilloso, porque ahí nos damos cuenta que estamos haciendo bien las cosas y que la labor del docente, la labor del académico, se está concretando de la mejor manera. Hemos tocado ya muchos temas, pero también una parte que a mí me gusta mucho de la película es esta educación integral. Es decir, sí vemos que les está enseñando todo este conocimiento que él tiene, pero también hay días en los cuales un día preparan una ensalada, por ejemplo. Exacto. Entonces, este rol de la enseñanza, que va más allá de la enseñanza tradicional, sino estos modelos, estos métodos de enseñanza distintos para aprender, entender que la mente de cada uno son diferentes, y que quizás hasta con un mapa mental podamos identificar muchas cosas y métodos distintos que nos lleven a lo mismo. ¿Por qué es importante esta educación integral?
y sobre todo algún mensaje que le quiera mandar a quienes nos están viendo. Yo creo que este mensaje es para todos los docentes que nos escuchan. La enseñanza es tan vasta y las maneras de enseñar son tantas que, partiendo de nuestra propia personalidad, partiendo de nuestros propios referentes, valores, podemos encauzar a los alumnos de mil formas. En lo tocante a la charla en el aula con el profesor, efectivamente aprendieron a hacer ensaladas, aprendieron a hablar de lo bonito que es la parafernalia del acercamiento amistoso, educado, de un enamoramiento, de cómo es indispensable que la persona esté aseada. Yo creo que eso forma parte también de lo que debemos enseñar todo el tiempo. Estamos hablando de mapas mentales. Los mapas mentales son la panacea y conocí a una queridísima maestra, mi maestra de vida, que los utilizaba y creía verdaderamente en ellos, porque mencionaba que el trabajar con ellos a partir de una idea central, de manera ordenada, en el sentido de las manecillas del reloj, manejando temas y subtemas y subsubtemas, organizando al cerebro por colores, por palabras claves, y así no divagar, es lo que un profesor siempre debe de hacer. Porque sabemos que, para bien o para mal, hay profesores que empiezan con un tema y terminan hablando de su mascota. Entonces, parte de los objetivos de la docencia es que, sí, por supuesto, utilizando las técnicas pedagógicas tan vastas que hemos llegado a aprender, por ejemplo, en el posgrado, en la maestría en Derecho, entre nuestras cualidades, entre nuestros propios valores, tomemos lo que más nos acomoda a nosotros como docentes y lo que más les puede servir a nuestros alumnos, haciendo un estudio genérico de qué es lo que necesitan y cómo aplicarlo y en qué momento. De hecho, es maravilloso el utilizar una técnica diferente de enseñanza cada clase. Uh-huh. Alguna ocasión, una alumna de la maestría me dijo: a mí me llamaba mucho la atención las clases de tu madre, y de repente yo me desconcertaba porque primero lo enseñaba de una manera, luego de otra, hasta que yo sola llegué a darme cuenta que lo que hacía era mostrarnos, a través de su cotidianidad, la gama de posibilidades de enseñanza. Cada clase era diferente, y en ese cada clase era diferente, por supuesto, podemos jugar y mucho. Y pues qué mejor que nosotros los docentes, con el cariño que nos representan nuestros alumnos, para ser creativos. Claro. Si basta con eso, con que seamos creativos. Se nos ha terminado el tiempo, pero algo con lo que quieras cerrar, mi querida maestra Sara Miss Palma León. Sí, con mucho gusto. Agradezco infinitamente al maestro Diego Guerrero por la invitación al programa. Me la he pasado genial. Vean la película Al Maestro con Cariño. Es una película que siempre nos va a dejar una enseñanza, un aprendizaje en muchos aspectos. Toca temáticas importantes que nuestras cotidianidades actuales vemos que siguen vigentes, y que con ese amor, con esa templanza que todo buen profesor requiere mostrar a través del aula universitaria y a sus alumnos, podríamos pensar que va a ser un referente para muchas más generaciones, y que, pese a los avances de los tiempos y pese a que los alumnos van cambiando en sus formas de ser, atendiendo por supuesto a sus realidades sociales, un profesor amable, un profesor que llegue a generar una huella en sus alumnos, quedará en su mente, memoria y corazón para siempre. Mi querida maestra, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta emisión de Cultura al Derecho. Todos los martes estamos en Radio UNAM 96.1 FM a las 4 de la tarde en Derecho a Debate. Por lo pronto, que tenga buen día.